toda esa población. Ahora, en este momento, vamos a ver con las Fuerzas Armadas y con la policía de qué manera sacamos a esta población. Una parte de este cerro ha chocado al otro lado del río y esta agua de abajo, este río se seca. ¿Por qué? Porque está represando, esta agua. No sabemos si una semana o en cuántos días esta agua puede salir y va a llevar todo su recorrido, lo que es Utcubamba, lo que es El Valor. Y desde acá llamamos a la población para que de una vez por todas, y llamo al gobernador regional, a los alcaldes, a las Fuerzas Armadas, para que de una vez por todas nos pongamos a buen recaudo. Y esta gente que está al frente, que está esperando que la saquemos, la tenemos que salir a un lugar donde tienen que estar en un espacio seguro. No podemos ubicarla en una zona donde está, donde se va a desembalsar el río. Ahora, esta gente está en riesgo ya durante muchos años, ¿no? ¿Cuál es el llamado? Esta población tiene que salir. El agua ha represado hacia una parte más arriba. Vamos a tener contacto con ellos, vamos a llamar a ellos a que entiendan de que por encima de todo, de una casa, de una chacra, está primero la vida.